Sombrero de Carlos Pizarro del M-19 es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Este elemento fue recibido por el jefe de Estado en su reciente visita oficial a Estocolmo, Suecia. Detalles. A través de la Resolución 2.18 del 17 de junio de 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reconoció el icónico sombrero del comandante máximo del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, como Patrimonio Cultural de la Nación, con el fin de contribuir a la construcción de la paz en el país. El sombrero de Carlos Pizarro hace parte del Patrimonio Cultural de la Nación por su representación de paz para Colombia, dice la parte considerativa del documento. El presidente Petro recalcó la importancia del sombrero como un legado de paz y amor, lo cual debe permanecer a Colombia como parte del patrimonio nacional. Este sombrero es un símbolo de paz, indudable, y debe quedar aquí. Será patrimonio. Este es un patrimonio del amor. Así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño, afirmó el jefe de Estado durante el acto que tuvo lugar este martes 18 de junio en el Salón del Consejo de Ministros, en la Casa de Nariño. Con esto se busca preservar la memoria y el legado de Carlos Pizarro León Gómez, recordando su papel en la historia de Colombia y en la lucha por la paz en el país. En su reciente visita oficial a Estocolmo, Suecia, el presidente Petro recibió el sombrero de manos de los oficiales de Bolívar, un grupo de exiliados del M-19 radicados en ese país, que lo tuvieron custodiado durante décadas en una caja fuerte en la península escandinava, en el norte de Europa. El gobierno afirma que este sombrero se convierte en un símbolo tangible de un pasado que no debe olvidarse y que ahora forma parte del acervo cultural de la nación, en manos del pueblo colombiano, tal como lo expresó el presidente Petro en este significativo acto. El sombrero de Pizarro hace parte de los elementos representativos del acto de la firma del proceso de paz del M-19, realizado el 8 de marzo de 1990 en el municipio de Caloto, Cauca. De hecho, en la citada resolución se hace énfasis en que el comandante Pizarro portó este sombrero en la ceremonia de entrega de armas realizada en el campamento de Santo Domingo. El sombrero, que tiene 35,5 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 8,5 centímetros de alto, permanecerá en una urna que será expuesta en espacios de la Casa Presidencial. La directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, explicó que un equipo especializado realizó el montaje museográfico del sombrero de Carlos Pizarro, con los insumos y equipos necesarios para su preservación en la historia. Resaltó que la patrimonialización de este tipo de objetos tiene relación con la historia del conflicto armado y de los procesos de paz en Colombia, con el fin de que hagan parte de los acervos y de la memoria del país.